Y por esa razón lanzamos hoy este SOS, para que no hayan más niños quemados, ningún colombiano quemado en este fin de año. Hemos centrado este programa precisamente en Colombia, teniendo en cuenta que la cifra de quemados hasta el día de hoy ya llega a 196 personas y estamos hasta ahora en la mitad del mes de diciembre. Por esa razón también los queremos invitar hoy a que participen de este programa a la noche a través de las cuentas de Twitter que están apareciendo en la parte inferior de nuestra pantalla. Ustedes pueden utilizar el hashtag numeral la noche sin pólvora y responder la siguiente pregunta. Si las campañas de prevención sobre la manipulación de la pólvora y su prohibición no han dado los resultados esperados, ¿usted cuál cree que es la solución entonces para disminuir el número de víctimas que se presentan cada año por culpa de la pólvora en Colombia? Vamos a saludar a nuestro panel de invitados. En la ciudad de Medellín a esta hora quiero integrar a Mauricio Tobón Franco. Él es director del Instituto para el Desarrollo de Antioquia. Lo hemos invitado porque él fue víctima de un accidente con pólvora el 28 de diciembre del año 2015. Él perdió un ojo. Y por esa razón, él tomó la decisión de implementar, de incentivar, de respaldar una campaña denominada Prende la Fiesta Sin Pólvora. Bienvenido al programa La Noche, NTN 24. Jefferson, un saludo muy especial para usted, para los compañeros del panel y para todos los televidentes a esta hora de la noche. También Mauricio está con nosotros, Hernán Quijada, el subdirector de Vigilancia en Salud Pública del Instituto Nacional de Salud. Bienvenido al programa de la noche. Jefferson, buenas noches. Un saludo a todos los televidentes. Antes de entrar en materia con la especialidad y la razón por la cual los hemos invitado a cada uno de ustedes, yo quiero preguntarle a Mauricio y a Hernán puntualmente su opinión sobre un tema en particular, y es algo que estoy seguro que en este momento están pensando todos nuestros televidentes. Mauricio, ¿por qué cree usted que pese a las campañas, pese a las prohibiciones, este se convirtió en un tema de todos los meses de diciembre, cada temporada de fin de año? El número de quemados en Colombia es preocupante, pese a que estas cifras no han aumentado con respecto al año anterior. 196 personas quemadas son demasiadas. ¿Por qué cree usted que sucede esto, Mauricio? Jefferson, lamentablemente dentro de nuestras fiestas de diciembre a los colombianos siempre nos dijeron que tenía que estar la pólvora como uno de esos elementos que nos generaba alegría. Y la verdad es que hemos estado equivocados durante muchos años. Lo único que trae la pólvora en las fiestas de diciembre es tristeza, dolor, muerte. Muchas de esas veces, como usted lo estaba contando, hace dos años yo estaba en una fiesta de diciembre y explotó uno de esos fuegos pirotécnicos que aparentemente no hacen nada, impactó contra mi ojo derecho y contra la parte derecha de mi cara, me reventó el ojo, me abrió pues unas heridas bastante grandes. Y como a mí me pasó esto, también le pasa a miles de colombianos año tras año. Entonces, yo creo que se llegó la hora de que culturalmente cortemos este elemento entre las fiestas de diciembre y es saber que se puede celebrar en diciembre con unas muy buenas fiestas familiares y de amigos sin tener pólvora en ellas. Mauricio, ¿usted cree que es un problema netamente cultural? ¿Está asociado a una tradición que está enquistada en la forma como los colombianos celebran la Navidad? Creo que es cultural, sin duda alguna, pero también hay un tema, Jefferson, que vale la pena pensar sobre él. Y es que hoy se le otorga a algunas compañías licencia para que importen pólvora y la traen de forma legal al país, pero cuando ya la tienen acá adentro, pues nos damos cuenta que esto no podría estar en las fiestas de diciembre y se les empieza a prohibir que puedan, de alguna manera, venderla por los diferentes municipios del país. Entonces yo creo que también tenemos que tener coherencia en ese sentido, y es que tampoco deberían de existir licencias para la importación de pólvora en Colombia. Y hay otro tema también, y es que en este momento está disparado el contrabando de pólvora desde Ecuador y desde Venezuela para Colombia, donde tampoco las autoridades están haciendo algo de forma decidida para controlar este contrabando de pólvora que está viniendo de estos países. Yo creo que tiene que existir una coherencia y una unión más fuerte entre todas las autoridades para combatir la pólvora. Yo creo que en este momento en Colombia no existe una política correcta, una política integrada y articulada con todos los actores para que podamos evitar
que la pólvora esté presente en las fiestas de diciembre y que pasen hechos como los que ya conoce todo el país. Señor Hernán Quijada, ¿usted qué piensa de ese primer interrogante que planteábamos aquí en el programa La Noche? ¿Por qué, pese a las políticas que ha incentivado el Estado colombiano en términos de prevención, de campañas de prevención, en términos también de prohibición, que algunos alcaldes han emitido decretos que prohíben la pólvora en sus ciudades, en sus municipios, ¿por qué cree que eso no está funcionando? Yo coincido con Mauricio en un aspecto, y es en el aspecto cultural. Nos enseñaron que la fiesta de Navidad en muchas regiones del país estaba acompañada del uso de la pólvora. Mi abuelo usó pólvora, mi padre usó pólvora, mis hijos pueden usarla, pero no podemos desconocer que también tenemos que trabajar mucho en aspectos de información, educación y comunicación. Desde antes, no solamente para las fiestas de diciembre, sino que nosotros deberíamos estar permanentemente en las aulas incentivando en los niños el cuidado y el no uso de la pólvora, no solamente al final del año. Creo que si nosotros empezamos a trabajar con anterioridad en este ámbito, podemos aumentar la percepción del riesgo de los niños, y de esta manera ellos tengan mayor cuidado en el uso de la pólvora. Yo creo que una de las formas para que las personas que hasta ahora están siguiendo el programa La Noche reflexionen sobre el uso de la pólvora es precisamente escuchando a las víctimas de estos artefactos. Yo quiero que a continuación vean ustedes el testimonio de Carlos, quien hace 10 años perdió una de sus extremidades tras la explosión de un paquete lleno de pólvora. Vean esta historia. Carlos Mario Correa Ocampo es un exitoso contador público. Desde hace 10 años perdió gran parte de la alegría. Estaba en una fiesta, con amigos disfrutaba de una fritanga callejera, pero otra persona llegó y ubicó un paquete con pólvora muy cerca del fogón de leña. Algo podía ocurrir, pensó Carlos Mario, quien decidido evitó una tragedia grupal, pero encontró la suya. La quise mover del sitio porque estaba muy cerca a la chicharronada. Y estaba caliente y me explotó. La explosión mutiló su brazo izquierdo. Ahora lleva una prótesis. En el derecho le tuvieron que tomar 200 puntos de sutura y lleva más de 40 cirugías. Cualquier miembro que le haga falta a uno es indispensable. Dios nos hizo completos y todo lo que tenemos lo necesitamos. La inocencia de su hija aumentaba su tristeza. Y la niña siempre decía, niño Dios, que tráele las manos a mi papá. Solo hasta hace 3-4 años que es más consciente, se dio cuenta de que el niño Dios no trae manos. Con enorme fortaleza y convicción, escribe este mensaje. Vuelvo a la ciudad de Medellín. Mauricio Tobón, me gustaría que hablaba usted al comienzo de esta entrevista de su caso en particular. Usted hizo un breve relato. Me gustaría que nos contara un poco más sobre ese episodio. ¿En qué momento usted se convierte en una víctima directa de la pólvora? Y se lo pregunto porque en su departamento, en el departamento de Antioquia, es una costumbre muy fuerte en sus municipios celebrar la Navidad con estos artefactos. Exactamente, ¿qué le sucedió a usted? Jefferson, yo estaba en una fiesta el 28 de diciembre en una finca cerca de Medellín, donde estábamos la familia y algunos amigos de la familia celebrando la Navidad. En un momento de la fiesta, alguno de los invitados, un primo, llegó con pólvora a la fiesta y empezamos a estar quemando pólvora en la fiesta. En un momento de la fiesta, alguien llevó una torta de bengalas, de tiros de bengalas, y la fue a prender. Yo me acerco a la zona donde estábamos nosotros en la prenda, prendiendo esta pólvora. Alguien la prende e inmediatamente revienta toda la torta de bengalas y impactó contra mi cara una de esas bolas que salieron fuertemente de este artículo, me pegó en el ojo, inmediatamente me reventó el ojo, me generó una cortada en la frente y en la parte craneal, y
esto pues inmediatamente causó todo el dolor y la tristeza. La fiesta pasa de la alegría al llanto y a la sangre. Me llevan a mí a un hospital cercano de la finca donde estábamos celebrando. Allí no me pueden atender. Llego a Medellín, empiezan las cirugías y inmediatamente pues me enteré que había perdido el ojo. Fue algo bastante triste, lamentable. Hubo un momento en el que también se me estaba infectando el cerebro por la pólvora y se creyó que iba a sufrir lesiones por ese hecho. Y pues con las atenciones médicas logré superar ese momento y gracias a Dios hoy estoy acá presente y puedo valorar qué es tener el otro ojo. Por lo menos tengo la posibilidad de ver por uno y mis extremidades están completas, y me llevó esto a tratar de contarle a toda Colombia este mensaje, porque definitivamente los colombianos aprendemos es con casos de la vida real. Las campañas que se hacen para tratar de persuadir a los ciudadanos que no quememos pólvora parece que no hicieran efecto, y toca entonces salir a la calle a contar estas historias que son muy tristes, muy dolorosas y muy lamentables. Mauricio, hasta ese momento usted era aficionado a la pólvora, o usted sencillamente era un espectador de estos juegos pirotécnicos. Jefferson, yo cuento que la pólvora en los antioqueños ha estado desde que éramos unos niños. Yo recuerdo que yo iba donde mis abuelos a visitarlos y los tíos nos regalaban pólvora en Navidad como el gran regalo para la alegría de la fiesta. Y siempre que estábamos en una fiesta de diciembre veíamos que la pólvora debía de estar para que nos diera cierta alegría. En ese momento que yo estaba, pues no estaba yo prendiendo la pólvora, no la estaba manipulando, pero estaba al lado de quien sí lo estaba haciendo, e inmediatamente pues tuve yo este accidente. Y mire, el año pasado hubo un accidente acá en Antioquia, que estaban en un municipio, en Caucasia, tirando unos voladores. Un volador se metió por una ventana y cayó a la camacuna de un bebé, y el bebé sufrió las lesiones de esta pólvora. Lo digo es porque no necesariamente la pólvora afecta a quienes la estén prendiendo, a quienes la estén iniciando. La pólvora también afecta a personas que estén al lado, que estén cerca. Esta puede hacerle daño a cualquiera que permita que esté en la fiesta de Navidad. Por eso yo he dicho, Jefferson, muchas veces que ya se llegó la hora de generar el rechazo en las fiestas de diciembre para quienes queman pólvora. Ayer ponía un ejemplo. Estaba en una reunión y les decía, hace 20 años, seguramente acá, la mitad de los asistentes estarían fumando. Quienes hoy enciendan un cigarrillo en esta fiesta, pues inmediatamente entre todos lo sacaríamos. Hoy la propuesta es esa. Quien encienda pólvora en una fiesta de diciembre, usted puede decirle, señor, retírese de mi fiesta, no quiero tristeza, no quiero lágrimas y no quiero dolor, que es lo que finalmente causa la pólvora. Una noche como hoy, pero en el año 2016, Margarita sufrió la que hoy recuerda como la peor noche de su vida por culpa de la pólvora. Vamos a ver una historia que también retrata muy bien las consecuencias que ha tenido en Colombia la manipulación de estos artefactos explosivos, que para muchos hacen parte de una tradición, pero siempre terminan convirtiéndose en un peligro para los menores. En el rostro de su hija explotó un artefacto de este tipo, pero no precisamente porque ella lo manipulara, sino porque otros personas que estaban al lado de ella se lo lanzaron. Veamos esa historia. En la mente de María aún viven los recuerdos de dos menores quienes a bordo de una moto lanzaron una papeleta contra las personas que hacían fila para disfrutar de un espectáculo de circo en Zarzal Valle. El elemento estalló en el rostro de su hija. Para nosotras ha sido duro, porque lo que le pasó a la niña no es algo fácil. El haber perdido ya su ojito. Aquella Navidad del 2016 pasó en cuestión de minutos de la alegría a la tragedia. Un drama del que hoy su hija y la familia intenta superar. Que a pesar de todo, haber perdido su ojito no se le ha dificultado para hacer lo que a ella le gusta, que es actuar. En el Valle del Cauca, durante lo corrido de diciembre, 26 personas han resultado quemadas con pólvora.
16 de ellos menores. ¿Usted es un papá o una mamá que decide si su hijo entra a estas estadísticas, si su hijo pierde un ojo, pierde un dedo, pierde una mano, pierde el rostro? En Cali, las autoridades piden reforzar los operativos para evitar más quemados. Prohibida la pólvora, prohibido el expendio de pólvora, pero se escucha de manera permanente pólvora en todo sector. Las autoridades anunciaron que los casos donde resulten menores quemados con pólvora serán reportados a la Fiscalía para que inicie un proceso penal. Hernán Quijada, subdirector de Vigilancia en Salud Pública del Instituto Nacional de Salud. Ustedes han en este momento hecho el último reporte, precisamente con base en este documento. Es que podemos revelarle hoy a nuestros televidentes que en lo que va corrido este mes de diciembre, que hasta ahora va por la mitad, no han comenzado formalmente las fiestas de fin de año, hay un total de 196 personas que han terminado quemadas, Hernán. De esas 196, 100 son niños, son menores de edad. Me gustaría que nos hablara un poco más sobre este punto. ¿Por qué los menores siguen siendo los más afectados por este tipo de tragedias? Jefferson, antes de entrar específicamente a hablar de los menores de edad, hay una cifra importante que hay que contarle a los televidentes, también a la que hacía referencia Mauricio, y es que el 25% de los lesionados por pólvora son espectadores. No necesariamente es la gente que la manipula, sino también la gente que se encuentra, que no toma las medidas, que no tiene la distancia necesaria, resulta lesionada por pólvora. Es un 25%. De ese 25% de las lesiones, tenemos que hacer un llamado a la atención de la comunidad en cómo ha ido aumentando la cifra del daño ocular. Hoy tenemos 21 casos, como el de Mauricio, en todo el país. Y esa cifra efectivamente nos preocupa. En el total, cuando yo veo las cifras diariamente, este boletín al que tú te refieres el día de hoy, lo estamos emitiendo todos los días a las 6 de la mañana. Lo publicamos en la página del Instituto Nacional de Salud y lo compartimos con todas las instituciones y entidades rectores del país para que lo divulguen, para que lo conozcan y orienten las acciones. Nos preocupan algunos municipios, Bogotá, 7 casos en menores de edad, Manizales, 6 casos. Son ciudades que deben sus alcaldes, sus gobernadores, orientar acciones, fortalecer los mecanismos que tienen, los consejos territoriales de gestión del riesgo, esas acciones que nos permiten mitigar el impacto de las lesiones. Hay una cifra también preocupante, y ya lo mencionaba uno de los televidentes, es que no hay ningún artefacto pirotécnico inofensivo. Las luces de bengala, hoy no, es el quinto elemento que nos está presentando casos en los niños menores de edad. Las luces y un artefacto, el primero que está ocasionando lesiones en los niños menores, son los totes que nosotros conocemos como algo, creemos en nuestra percepción de riesgo, algo inofensivo, está relacionado en el 36% de los casos de quemaduras en lesiones por pólvora del país. Entonces, el llamado como ciudadano también es a que estemos pendientes de como padres y cuidadores de los niños. Y también como ciudadanos, si vemos la manipulación de niños, el manejo de pólvora por parte de los niños, informemos a la policía. Sí. Ellos a través de su estrategia de cuadrantes hacen un despliegue y hacen una intervención. Mauricio Tobón en Medellín. Hay un punto que plantea Hernán Quijada que tiene que ver con esa creencia que existe popularmente en algunos sectores en Colombia sobre algunos artefactos pirotécnicos, artefactos explosivos, pólvora que aparentemente es inofensiva. Él citaba, por ejemplo, los totes, como se le conocen en Colombia. ¿Hasta dónde en este momento el creer que hay pólvora inofensiva, cree usted que está llevando también a que estas cifras sigan aumentando? Jefferson, como lo dice Hernán, no hay pólvora inofensiva.
inofensiva. Toda la pólvora puede causar lesiones que quedan marcadas de por vida en una persona. Toda la pólvora puede a usted llevarle a perder una mano, un dedo, un ojo, como mi caso, o simplemente matarlo. Ha ido creciendo la costumbre en algunos sectores de la población que hay una pólvora segura, que es la pólvora de las luces de bengala, la pólvora de los espectáculos que generalmente se ven en parques o se ven en centros comerciales, y creen los ciudadanos que esta pólvora no les va a hacer nada. Esta pólvora puede ser más letal que la pólvora artesanal porque esta pólvora se manipula con más confianza al creer que no hace nada, y en mi caso fue uno de estos artefactos el que simplemente me destruyó de por vida mi ojo, me lo estalló. Y además hay otra pólvora, como también se estaba hablando, la artesanal, que es inofensiva, como las chispitas, como los totes, como los chorrillos, como los buscaniguas, que igualmente son peligrosos. Hay casos donde también los niños, sin encenderla, simplemente se llevan los totes a la boca y terminan envenenados. Por todos los casos donde uno mire, la pólvora puede ser letal. Entonces, es hora de que los colombianos, a lo que yo estoy invitando es al rechazo social para las personas que usen la pólvora en las fiestas de Navidad. Además, pueden llamar a la policía. El artículo 30 del Código de Policía permite que quienes estén quemando pólvora en Colombia se les imponga una multa de 782.886 pesos. Tenemos herramientas, los alcaldes las pueden usar, la policía la puede usar, pero debemos, ante todo, los ciudadanos, de generar el rechazo social para quienes quemen pólvora en las fiestas de Mauricio, diciembre. Mauricio, debo marcar una primera pausa comercial, pero muy breve. Si existen todas esas herramientas legales, ¿qué está pasando? ¿Los alcaldes no la están haciendo cumplir? ¿No hay suficiente cantidad de policías en estas fechas especiales para controlar esto? ¿La gente no denuncia? ¿Qué es lo que está pasando? Falta de compromiso de los alcaldes, falta de denuncia de los ciudadanos y la policía, sin duda alguna, ayudar un poco más para controlar que los ciudadanos no estén quemando pólvora, teniendo una herramienta muy importante en el Código de Policía. Vamos a hacer una primera pausa a comerciales. Ya regresamos con este análisis el día de hoy sobre una problemática que preocupa en esta época de fin de año. Familias que en lugar de cerrar su noche navideña en una cena, terminan en un hospital como consecuencia de la pólvora. Ha sucedido en diferentes departamentos de Colombia y estas cifras preocupan en este momento a las autoridades. Una pausa y ya continuamos en este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.